es viernes de inclusión y yo creo que los minutos que faltan le corresponden a nuestro amigo David Vázquez. Así pero es, David. Pero yo quiero llamar la atención y requerirle el apoyo de la audiencia a una aspiración que nuestro compañero David Vázquez está impulsando. Todo el mundo sabe que él es invidente, que es ciego, y él está aspirando a ser a la presidencia de la Asociación de Ciegos. De la Organización Dominicana de Ciegos. De Ciegos. Muy bien. ¿Las elecciones van a ser qué día, David? 26 de marzo, este domingo 26 de marzo. Bueno, que dile a la audiencia por qué tú quieres ser presidente de la Organización de Ciegos en la República Dominicana. Bueno, saludos audiencia, saludos al país. Toque de queda de 4 a 5, este es el viernes de inclusión. Y qué bueno compartir aquí con el hermano Nilo. La verdad es que es muy amigo de nuestro amigo y hermano Roberto Quiroz. Así es. Fíjense, señores. Gran jurista, ¿eh? Así mismo, para mí uno de los más grandes. Que también es no vidente. Así es. Un jurista que es no vidente, litigante. Es suplente defensor del pueblo. Así es, el primer suplente del defensor del pueblo. Y es mi amigo desde hace más de 30 años. Estudiamos juntos en la Escuela Nacional de Ciegos. Fíjense, señores, desde que me dieron la oportunidad aquí, la familia de RCC Media, don Miguel Guerrero, me dio la oportunidad para hacer los viernes de inclusión. Creyeron en mí. Ya tengo más de un año aquí, gracias a Dios, en esta familia de RCC Media. Se me ocurrió la idea de ser presidente de la Organización Dominicana de Ciegos, aspirar a ser a ostentar ese cargo. ¿Por qué? Porque yo entiendo que a través de los medios de comunicación yo puedo contribuir con la clase de la discapacidad visual. Señores, fíjense, la Organización Dominicana de Ciegos nace en el año 1975. Ya tenemos 47 años aglutinando personas con discapacidad visual. Y les voy a decir esto. Yo quisiera fomentar el deporte porque me duele que la organización haya descontinuado el deporte. Dicen que por falta del presupuesto, realmente no es mucho lo que estamos devengando, son 125 mil pesos mensuales. Eso, ¿ese dinero lo da el gobierno? Ese dinero lo da el gobierno. A través del presupuesto de la República. Así mismo es. Entonces, yo digo que el deporte se puede seguir fomentando a través de la ayuda de los empresarios, con el apadrinamiento de ellos. Eso no es nada imposible. Los empresarios aquí pagan muchos impuestos y a través de eso ellos pueden hacer donaciones. Ellos tienen sus acápites para donaciones. Pueden apadrinarnos dos atletas cada empresario. Y yo hago el llamado por este medio de que lo hagan. Desde que yo llegue el 26 de marzo de este mes, ayúdenos porque vamos a hacer un llamado a la concienciación para que nos ayuden ahí. Queremos fomentar el deporte, las clases de inglés que nos están dando, los masajistas, señores. La gran mayoría de personas ciegas saben masaje, pero no saben el inglés básico para ir a Bávaro, para ir a Punta Cana, Cap Cana, buscar oportunidades para mejorar su estilo de vida. Entonces nosotros, desde la Organización Dominicana de Ciegos, lo que queremos fomentar es eso, el deporte, que se den clases de inglés, que se siga dando el braille. Señores, se ha descontinuado las clases de braille en la Organización Dominicana de Ciegos, no se está dando el sistema braille, que es el método que las personas ciegas utilizamos para poder escribir, es nuestro medio de escritura. Necesitamos seguir fomentando el sistema braille. Necesitamos darle a los muchachos clases de orientación y movilidad. Necesitamos ver qué se puede hacer con nuestro local que está en los Trinitarios a medio terminar, pero que todavía lamentablemente no hemos podido contar con la ayuda gubernamental para que así se termine. Nosotros estamos ubicados en un local alquilado detrás del Óptico Oviedo, en la avenida, en el Parque Independencia, pero queremos tener nuestro local propio. Oye, una pregunta, ¿ese local se paga con el pírrigo presupuesto que ustedes reciben? Así mismo, don Miguel, como usted dice, ese local se está pagando con el pírrico dinero que recibimos del presupuesto. Entonces, también tenemos que ayudar a las filiales. Cuando yo comencé a aspirar, desde que llegué aquí, visité a las filiales y a mí me da pena, don Miguel, que las filiales, lamentablemente, lo que están devengando es muy poco para las tantas cosas que ellos quieren hacer y que no pueden. Nosotros pretendemos hacer un acuerdo con el Infotet y el ITLA para que ellos puedan llegarle cursos de manualidades, para que puedan hacer macramé, puedan hacer calizos,
cursos para que puedan aprender a hacer swapper, aprendan un oficio técnico, aquellos que no se les puede ayudar a conseguir trabajo. Queremos nombrarle las dos secretarias, queremos nombrar las tres, la de Mao, la de la Romana y la de Santiago, a través de las empresas públicas o privadas, pero queremos nombrársela porque, señores, las filiales tienen secretarias, pero no están nombradas, o sea, ellas no tienen seguros. Seguros médicos. Si le pasa cualquier accidente, lamentablemente la organización no tiene cómo responderles a ella. Entonces, yo por eso quiero llegar, porque sé que con la ayuda de primero de Dios, luego de la prensa y luego del empresariado, nosotros vamos a lograr muchísimas cosas para la organización. Además de acondicionar un cubículo para hacer un centro tecnológico. Las personas están aprendiendo informática, las personas con discapacidad visual, pero no tienen las posibilidades de comprar computadoras. Muchos son muy pobres. Entonces nosotros queremos acondicionar una área de informática en todas las filiales y aquí en Santo Domingo también en la Dirección Nacional, con el fin de que los muchachos puedan, después que aprendan su clase, pues también puedan ir a la organización a practicarlas. Porque de nada vale aprenderla cuando no se puede practicar. Mira, luchar en el empresariado para que se nos otorgue oportunidades. No es justo que aquí abogados estén tomando central telefónica, o sea, cogiendo llamadas en la recepción. No es demigrando eso, don Miguel, pero entiendo yo que los abogados también tienen que ir a los tribunales. Nosotros podemos. Claro. Dígame, pero fíjate, hay una cosa muy interesante. Cuando tú pides, por ejemplo, la ayuda, ¿no? La ayuda que merece tu organización. Tú hablas de que gracias a Dios, gracias a los medios y gracias a los empresarios, pero no mencionas al gobierno. Y a mí me parece que eso, el gobierno cuando escuche eso debería sentirse muy preocupado, porque eso significa que ni siquiera los invidentes tienen confianza en el auxilio del gobierno dominicano, cuando esa es una responsabilidad del Estado dominicano, no del gobierno, sino del Estado, que es más allá, porque los gobiernos son los regentes, la gente que organiza y cuida del Estado, ¿no? Y lo organiza. Eso es lo que se llama el gobierno realmente. Entonces, yo pienso que hay método, hay un sistema muy fácil de conseguir de la noche a la mañana para hacer justo más o menos los ingresos de esa organización y que puedan hacer lo que todas esas cosas que David ha enumerado aquí de una manera brillante. Es decir, el gobierno no tiene que ni siquiera que cambiar el presupuesto de la República ni mandar un proyecto de ley al Congreso. Bastaría con que le quitara lo que le asigna 4 o 5 vagos de esos de por aquí, que su única misión es mandar tweets y mandar y participar como bots en las redes, y eso podría reunir mensualmente 500 o 600 mil pesos, que no es mucha, 600 mil pesos, que no es mucho dinero, pero sí para los ciegos y para esa organización, porque con ese dinero podrían hacer muchas cosas y podrían tratar de reorientar la vida de mucha gente que no encuentra qué hacer con sus propias, diría yo, discapacidades. David, pero yo te tengo una pregunta. ¿Por qué no decirle a los empresarios que se cumpla con la ley de discapacidad también? Eso. Porque hay una ley del año 2013. 0513. Exactamente, la 05-13 del año 2013 sobre discapacidad, que dice que en la nómina del Estado, de las instituciones públicas, el 5%. Un 5%, y las empresas del sector privado, un 2%. Así muy es. Pocas empresas y muy pocas instituciones del Estado, sí, claro, aplican eso. No solamente con las personas no videntes, es todo tipo de discapacidad. Es decir, porque lo que busca esa ley es fomentar la inserción laboral de todas las personas que tienen discapacidad. Yo más que pedirle a ellos donaciones, que está muy bien, pero me gustaría saber qué tú piensas de eso, acerca de que en el país en general no se ha acatado la ley de discapacidad. Nosotros inmediatamente lleguemos a la Organización Dominicana de Ciegos el 26 de marzo, pues vamos a formar una comisión por filiales de trabajo. Vamos a ir empresa por empresa, institución pública por institución pública, para tratar de que se nos haga caso, porque lamentablemente no se está cumpliendo con la ley, pero sí podemos hacer que se cumpla a través de este medio de comunicación que están escuchando. Aquí yo tengo una voz todos los viernes y siempre voy a abogar a favor de mi clase, la clase con discapacidad visual. Entonces, claro que sí,
hay que hacerle ese llamado a los empresarios y también al gobierno que cumpla con esa ley 0513, señores, y seguir capacitándonos, porque tenemos que exigir, pero también tenemos que seguirnos capacitando. Esa es la realidad. David, una pregunta. ¿Y esas elecciones son con padrón abierto o con padrón cerrado o semiabierto, como dice la Junta también? No, no. Fíjense, las elecciones allá hacemos, cada 4 meses se hacen asambleas, o sea, un informe de lo que se está, de cómo se está manejando la institución. Cada 4 meses es eso. Entonces, no, te lo pregunto, todo pa el que ver, sea miembro... Te lo pregunto para ver si yo podía votar por ti. Todo el que sea miembro y cumpla con sus asambleas va a poder votar. La comisión electoral todavía no ha determinado si se va a votar con una o con dos asambleas. Y entonces hay que esperar el veredicto de ellos. Tenemos una comisión electoral la cual está rigiendo el proceso. Hasta ahora lo está haciendo bien y esperamos que culmine muy, pero muy bien y que gane el mejor. Hay otra candidata, me siento privilegiado de que una mujer está compitiendo conmigo, pero en esta ocasión de verdad que lo siento por ella, porque es la oportunidad de David Vázquez para poder hacer algo por la organización, para poder rescatarla. David Vázquez, presidente, lo que quiere la gente por un voto de conciencia, así se llama la plancha, voto de conciencia, porque ellos son la diferencia, los miembros son la diferencia, no tengo dinero, no me estoy lucrando de nada, no vengo a lucrarme la Organización Dominicana de Ciegos, lo que tengo es muy, pero muy buenas intenciones para la organización. Lo que le pido a la membresía es que me ayuden, porque quiero llegar para poder sacar a la organización del precipicio en el que se está yendo. Sabes que David es una persona que tiene un enorme sentido de humor, muy fino. Dice que una vez una novia lo votó porque él lo acusó de mentiroso, porque él dijo que su amor le había sido a primera vista. Sí, me votó, don Miguel. Me votó la mujer. Se me olvidó que yo no veía. Yo quiero vivir en buena vista o en los tres ojos. Aunque yo no veo, pero nadie sabe si con uno de esos tres ojos, ¿qué sabes? Bueno, ha sido todo por hoy. Gracias a todos los amigos de la 98.5 FM por estar con nosotros durante esta última hora. Les deseamos un buen fin de semana y esperamos seguir contando con la gracia de su apoyo el lunes cuando regresemos para otro programa similar. En breve, los poderosos. Rumba.